A ver, mi experiencia en esto ha sido tremenda, ¿no? Más que limitarme, no sé, me han dado como la posibilidad de improvisar, de tener un poco más de creatividad, no sé, ver el espacio, ver la arquitectura, ¿no? Porque las pinturas son maravillosas. Trabajando a partir de la memoria de los trabajadores, del oficio del carnicero y de los subproductos de la carne. Y llevando desde un desplazamiento de la técnica, desde el desplazamiento de la xilografía a un plano un poco más grande, por así decirlo. Computador con disco duro. El viejito tenía un computador con disco flácido y realizó una rápida ingesta de honguitos que encontró por ahí. Peyotitos, San Pedrito. Al término de su viaje astral, la viejecita que pesada había pedido las espaldas, los sex líderes que hablaban de socialismo. Y este trabajo que estoy desarrollando tiene relación con el imaginario del matadero y con mi imaginario. Estaba perfecto ahí, bueno, así como que apuntaba hacia el centro. Era el alargador. Es muy probable. Bueno, no sé, no. Yo quisiera dos focos. Si se puede regular con la intensidad. Con la consola. Ajá. Idea de trabajo sobre usar como material dos cosas en las arquitecturas, digamos, ¿no? El espacio arquitectónico, que tiene que ver mucho con la luz, y el edificio propiamente tal. Lo que estamos tratando de trabajar es cómo que se pueden compatibilizar estas dos cosas. Nuestro desafío era estar confinados, siendo que siempre trabajamos pensando en el espacio público y cómo actuar desde la calle. Entender el espacio público como un espacio de discusión. El primer día que llegamos recolectamos publicidad de las calles, de los carteles que prenden. Desde las limitaciones y las situaciones y las prácticas que nos proponemos son básicamente de esa forma. Para mí, como la experiencia de las disidencias me permiten trabajar como obra más personal, es como que me permite hacer una introspección, como que voy armando cartografías personales, así que van a ver como muchos pedacitos míos en la obra. Entonces el enfrentarme aquí a trabajar mi obra y a retomar cosas de hace mucho tiempo también te exige otro tipo de situaciones. Estar encerrado con ellos también te permite conocer otras perspectivas de un mismo espacio, porque todos estamos encerrados aquí. Pues siempre he partido del mismo punto y es el viaje, ¿cierto? Que eso también es interesante porque ahora no puedo viajar, estoy encerrado, aunque estoy viajando desde el contexto habitual, desde Colombia hasta acá. Quiero partir de la premisa de que todos estamos compuestos de trozos y quiero componer mi obra de trozos porque me gusta hablar en ficción y me gusta hacer mi historia, ¿no? Me ha parecido un poco más fácil desenvolverme porque he tenido pocas herramientas, poco material que he podido aprovechar. Me inspira mucho esto de volver a renacer.
de producir como semillas y que trascienden a través del tiempo. Es un reto porque es de alguna manera un corto tiempo, cierto, como ha dicho el compañero, también existen ciertas limitaciones que exigen también maneras de solucionar que son, creo, motivadores para la creatividad, ¿no? Mi trabajo siempre ha empezado a partir del contexto y el contexto de un matadero creo que es muy fuerte, muy intensa, el tema de la muerte. Irme más a la tridimensionalidad, entonces voy a hacer una instalación. A medida que me iba acercando al espacio y también investigando y por otro lado sintiendo, directamente es que he tenido que trabajar en la sala de los espejos. Primero he visto un lado oscuro, espejos, más o menos como la estructura de una cámara, ¿no? Un cuarto oscuro, este juego de espejos por lo que posibilita la imagen. Entonces ha sido como mi primer flechazo, digamos, ¿no? Un performance que estoy realizando. En realidad, es esencial de vivirlo conmigo. No sé si... porque es harta. Gracias, o sea, como que... ¿Pero ibas a usar mucho o no sé? La idea sería que hubiera mucho aceite y yeah. Sí, como que fuera como... pero todo casi lubricado. Mucho prueba y error, y no haciendo obras, sino en tu pensamiento, cómo abarcar, bueno, piensas esto, pero esto, pero prueba y error, y estar en conjunto minimiza eso, ¿no? Estoy trabajando a partir de la historia de los viajes, de las apachetas como tributos de viaje. Tuve la oportunidad de hablar con don Macedonio, que es uno de los hijos de los arrieros de aquí de Cochabamba. Y ahí estoy como construyendo algo que más o menos sé por dónde va, pero que también estoy como supremamente libre de cambiar cosas, de mañana puedo levantarme y decir listo, no voy a trabajar con piedras. Que estando en las salas, como te había dicho, es sentir también la energía de la gente que ha estado ahí, lo que ha pasado ahí, ¿no? Tiene una connotación directa con la construcción cultural de Cochabamba y del país, creo, que es la comida. El trabajo que voy a realizar intenta encontrar esos dos extremos, ¿no? Uno muy cruel, muy oscuro, no sé cómo llamarlo, y el otro que es tan común, ¿no? Entonces mi obra representa eso, son fractales y es básicamente un diente de león que son como semillas, como esporas que van así formando nuevas generaciones, ¿no? Yo cuando estoy con muchas herramientas no sé qué voy a usar, así que hoy pierdo el tiempo. En serio, si te limitan en algunas, puedes usar un poco más de creatividad. Como es el tema de la sangre que corría en el lugar y de la dualidad que trabaja, pero la tomo más como principio de generaciones y como motor de vida. Me gusta mucho la historia sobre los cuchillos, sobre cómo afilaban los cuchillos y ese desgaste y mostrar esas pequeñas cosas que muestran el paso del tiempo y de las personas en estos lugares. Desgastar su forma, desgastar su estética y es como un doble sentido también, que en ese mismo accionar es como
se genera como una circunstancia de afilar tu ciudadanía de alguna forma. La posibilidad del encierro y ver qué elementos puedo usar desde la luz, la hora del día, y también estoy experimentando con el video. Ha sido este espacio, por un lado, el lugar donde se colgaban las cabezas de los animales. Después ha sido una sala de boxeo y también ha sido un lugar de tortura. Entonces han habido como distintos niveles de enfrentamiento. Lo que uno trata de hacer es como tratar de recuperarlo, ¿no? Tratar de devolverle un poco una atmósfera que quizás por alguna razón, en alguna parte de todo el conjunto, se estaba perdiendo. Bien, va a ocurrir que en un futuro las otras obras o los otros procesos de desarrollo de obras que uno tenga se vean influenciados también por las formas que tienen los otros compañeros de resolver sus temas y de enfrentarse al fenómeno de la creación de obras. Compadre, ¿esta pintura es tuya? No, es de todos. No solamente me importa hacer obra, sino que establecer cambios estructurales dentro de la sociedad me parece muy importante, y en eso vuelco toda mi energía y todos mis sueños y todos mis anhelos.